Bernie does that. Thank you.
par exemple, je suis Attention. C'est la femme. Allez-y. Oui, mais non, c'est la. Bien ça, tu vois? Non. Cash. You're right, they run sometimes. As well. I know. Cash. Yeah.
I'm going to go.
Manuel. Chcesz tam kamień pozować? Bura.
¿Cuántos años tienen los? Atrás de la línea blanca. Inglés casi no tiene sentido, pero luego lo voy a traducir, que tampoco tiene sentido. En inglés se llama horse guard parade. Horse, que viene de caballo, tenemos los caballos ahí. Guard, que viene de guardia, tenemos el guardia ahí. Parade, porque en la parte de atrás se hacen desfiles importantes cuando hay visitas de presidentes, de reyes, o cuando tenemos el cumpleaños del rey. Voy a enseñar cómo se ve ahí la parte de atrás. Cuando encuentren la foto. ¿Qué se me hizo la foto? Aquí. Okay, Horse Guard Parade. Que alguien de ustedes me preguntó que era un edificio que estaba al otro lado cuando veníamos, que dije que era el almirantado. Y esto es parte de eso. Ese es lo que está aquí en la parte de atrás. Vean ese desfile, que espectacular. Ahora, ¿por qué este lugar aquí? ¿Y por qué tenemos guardias aquí? Porque antes el parque de St. James, que vemos temprano, estaba cerrado al público. Era el área verde de los palacios. Teníamos el parque por donde pasaba. Por lo tanto, los monarcas, cuando tenían algún visitante, querían una entrada principal a sus palacios. Ellos entraban por acá, pasaban por este arco. Y antes de llegar a los palacios, cruzaban los parques, viendo las flores, el área verde, etc. O sea que era una de las entradas principales a los palacios. Y por eso teníamos guardias. Ahora dirán ustedes, ¿y por qué están los caballos? ¿Por qué no están aquí como en los otros lados? Aquí va la historia. 1893. Tenemos a la reina Victoria. La reina Victoria va a salir una noche por acá y espera que los guardias estén de pie. Pero los guardias están borrachos. Así que la reina se molesta y dijo, los guardias del arco principal los vamos a castigar. Háganse de guardia uno. ¿Por qué sobre caballo? Porque te lo vas a pensar dos veces para emborracharte, pero luego antes de que te para que el caballo haga una guardia nada más durante todo el día. ¿Okay? Están aquí desde las 11 de la mañana de lunes a sábado, desde las 10 y 20, de las 4 de la tarde entra. Así que lo que veremos ahora en este momento es una mini ceremonia de cambio de guardia que ven a caballo. Cuando termine la ceremonia, nadie se mueve, nos quedamos hasta que se mueva toda la gente de nosotros. Okay. Yo ya lo disfruté esto mientras.
Thank you.
Angeht, aber nicht anfassen, Rivo. Ahora bien, aquí,
Che è maschio o femmina? Io te la faccio. Thank you.
Mette sunt pe lumea. Da, nu, e că lăsă-i cu ahora. Patri, parece que te da miedo. No, no pasa nada. No, 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 no,
Vale. Por el caballo. ¡Oh! Mirando los dos. Toma. No es por el caballo, Tamara. Es por el caballo. Oh, okay.
polícia, tem uma polícia de estação ali, vamos lá que eu vou fazer. Thank you.
Blues and Royals Regiment. This is today's guard. The Life Guard. What are they guarding? They're guarding the palace. We're about a mile away from the palace. Remember I said St. James's Park, we had the toilet break, that was a deer reserve, historically? Well, like, technically, that wasn't open to the public, so this leads into St. James's Park, but technically, this is the entrance to St. James's Palace. It was like, back in the day, you could have just wandered around back there, like, yeah. So, they are guarding the palace. These are also real soldiers. And these are cavalry infantry who ride around in armored vehicles. But they do fight, and they absolutely fight. Men and women in this job, this is the Life Guard. Imagine James Blunt, you know the sixth James Blunt, you remember that? So he was a captain in that regiment specifically. One of my all time favourite fun facts, you can actually make an argument. James Blunt prevented World War III. So he was a guy on the ground in Christine Air, break for the Yugoslavia, like, long story. The two soldiers out the front here are being rewarded for doing the best job on their presentation. So they're out the front for an hour. They change the horses every hour. They change the battery horses every other day. You saw that happening. Yeah? So, whilst I understand why you might be worried about the war, if you want to get a photo with the soldiers, you're welcome to it. However, see how Chad's doing it. What you can't do is grab anything. Have you seen the lady going viral on the internet? Yeah, those we haven't seen. Real soldier, real army, guarding the real king. If you grab the ring, if you don't just move, the 7th aisle mark up. I think some of the 7th aisle mark up. It's near a bunch of shops. So, 7th aisle is just move. It's right next to the garden. Hey. Anybody else? Any last questions? No? Can I go over here? Okay. No. Right, we'll go around one back. Yeah. Oh, we're moving. Thank you.